decir amigo, palabra muy sagrada que nos lleva a luchar por muchas cosas con la fuerza que el amigo te va dando. Si él siempre lleva una sonrisa entre los labios, quiero cantarle a mis amigos porque son los que me han dado lindos días y la hermandad que aún me lleva con la fuerza del amigo para poder brindarme así. Quiero cantarle a mis amigos porque son los que me han dado lindos días y la hermandad que hoy me lleva con la fuerza del amigo para poder brindar en mi Abelardo, ya llegando a destino, ¿no? Sí, ya estamos acá. ¿Dónde estamos acá? Acá estamos en la casa de Miguel Huet, la juntada de Colimba. Ya va por la segunda vez y bueno. Brindó su casa y acá estamos, sí, reuniéndonos después de cuántos años, o sea, todos, la mayoría, ¿no? Después de 42 años. Ni acordar. Así que bueno, muy agradecido. Vamos, vamos a seguir recorriendo los chicos. Bueno, acá está el salón, vienen llegando los primeros. Las damas, acá están las damas presentes. Bueno, ¿no ve? Los señores Gilberto Sánchez. Bueno, siguen los amigos y acá trabajando el hombre, no nos pudimos dar un abrazo, pero ¿cómo te va, hermano? ¿Cómo andas eso? ¿Bien? ¿Están firmes con el? Con esta maravilla, mire lo que es. Sí, sí, sí. Por favor. El petit, más petit. Ron. Mario Ron. Claro. Sigue chiquito como antes, ¿verdad? Bueno, ajá, de el nombre. Después, Mario Cron. Mario Cron. Así que del pago de. De Viale. De Viale, claro. Exactamente, mira, seguimos acá. Las señoras que siguen en las especialidades. Esta señora la conocemos, la saludamos un rato. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, lindo? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Les deseo que hagan la casa como ustedes. Gracias, señora. Y que gracias por venir. Muy amable. Muy amable. Que pasen lindo. Y fíjese lo que hay acá. Unas empanaditas. Unas empanadas. Todas Lyson. Sí, 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 sí. Y en el horno. Ah, y en el horno también. ¡Epa! Ahí está lo grueso, ¿verdad? Bueno. Bueno, soldado, ¿su nombre? Gasparetti Fernando. Mirá, ¿de qué pago? De Totora. De Totora, claro. ¿Dragoniente? Dragoniente. Oh, sí, sí. Han andado bien entonces. Sí, sí. Había que darle todo el respeto, ¿no? No cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Bueno, y acá tenemos un hombre que ha seguido. Ramón Montero de Paraná. El querido amigo que nos brindaba el hogar, las puertas abiertas, siempre, gracias. Abierta. Y ahora actualmente seguiste la carrera. Seguí en la Fuerza Aérea. Exacto. Y me retiré como suboficial mayor de Fuerza Aérea. Bueno, y un gusto encontrarlo después de varios años. Un gusto encontrarlo, sí. Mucha emoción. Qué grande. Estamos muy emocionados. Claro, bueno. Un gusto. Un gusto. Marinelli Héctor. Marinelli. De San Genaro, Santa Fe. Qué grande. Santa Fe y Entre Ríos, presente. Presente. Qué grande. Un gusto. Gracias por estar, ¿eh? No, gracias por encontrarnos. Esto es lo mejor que nos podemos llevar. Bueno. Bueno, y el dueño de casa, ¿cómo le va? Bueno, los dueños. ¿Cómo anda? Los dueños de casa, sí, la filmé recién a la señora. Sí, y Miguel, pase para acá, Miguel, como si fuera su casa, ahí está. Miguel, un gusto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo anda, hermano? Gracias por la hospitalidad, por la cordialidad de recibirnos. No, no, al contrario, todo bienvenido. Espero que disfruten este segundo encuentro. El primero vos no pudiste participar, pero bueno,
que hagan todo de su casa la suya. Bueno. Que la pasemos bien. Bueno, gracias. Después seguimos hablando. Bueno, lo mejor, dale, dale. Lo mejor, Estamos de 10. Bueno, estamos, querido Luis Mautino, qué alegrón de reencontrarnos, hermano. Y la verdad que sí, esto es algo muy emotivo, no se puede explicar lo que uno siente. Te vuelve todo esos 18 años y la emoción de encontrarse con todo, bueno, es fuerte, es fuerte. De los pagos de Camps. ¿Su nombre, soldado? Gilberto Antonio Sánchez. O Sánchez Gilberto Antonio, como quiere decirlo, como quiere nombrarlo, señores Piazzi. Bueno. No, ha sido un gusto de estar acá con los muchachos. Hacía mucho que no los veía, hace 43 años, así que con Marco nos encontramos con los gritos, este chico acá que va a casa a visitarme 2 por 3, lo único que me llevó una botella de whisky. Pero gracias a Dios estoy contento, pero a todos. Como decís vos, Gilberto, ese bichito, ¿no? No, pero este hombre anda bien, ¿eh? ¿Anda bien? Sí. Bueno, vamos a ver a ver quién se está mirando. ¡Oh! 61, ¿cómo le va? El tocayo Hugo Alberto Belser. ¿Alias? La Chancha. No, ¿es cierto alegría, no, de los vidrios, de las botellas, cierto? Sí, me dio una botella, pero cuando la destapo, el problema es que tenía té adentro. No tenía contenido. Y bueno, una alegría enorme después de tantos años, así que ya nos reencontramos otra vez, pero hemos encontrado con otro y muy alegre. Bueno, un gusto, gracias, gracias, gracias. Bueno. Gracias. Y sigo despacito, mira quién está allá. ¿Cómo es? ¿Quiero? ¡Quiero, May! Bueno, ya hablamos con el dragoneante. Sí, ya hablamos. Y ahora, negro querido. ¿Cómo andás? Ahora nos vamos a dar el abrazo. Dale, dale. Con el nombre de Tellico, el primoroso. La estancia de Isabel brinda allí sus esplendores. ¡Qué aroma con bellas flores! ¡Qué hermoso lugar aquel! Oh. ¿Su nombre, soldado? Soldado Cal 61, leal Ricardo. ¿Es cierto que es leal? Y gracias a Dios, sí, el único leal de acá en la tropa. Bueno, muy bien. Querido Ricardo, es un enorme placer volvernos a encontrar. Dale, dale. ¿Ya nos damos el abrazo? Bueno, cómo no. Pasé por el rancho. Y acá lo tenemos al popular Cacho, el terror de las rutas y de los camiones, ¿no? ¿Qué tal, Huguito? ¿Cómo te va? Sí. Un placer, Cacho. Más que emocionado de poder participar en este encuentro. Para nosotros ya el segundo, con el Huguito el primero. Bueno, yo creo que... Mire, qué servicio. Mira, la emoción es tremenda de esto es impagable. Realmente. Como siempre lo digo y lo comento, que gracias a este grupo, un 90% se lo debemos a Huito, porque él fue el que me invitó, fue el quinto, creo que fue, del grupo, y bueno, hasta ahora somos, creo que 30, Hugo, ¿no? Sí. Gracias a Dios nos va. Y vamos a seguir por más, descubriendo a los demás, ¿no? Más encuentros. Bueno. Y más encuentros. Y Cacho, que sos, aparte soldado y camionero y todo, sos músico. Y algo se hace. Bueno, después vamos. Funciona un poco en el... He participado en un grupo reemplazante, por ahí integrando, pero por mi trabajo no. ¿Cómo que no me permite? Bueno. Así que, pero es lo que llevo en el alma también. Bueno. Creo que Hugo lo sabe bien, sí, porque él es un gran músico, así que se sabe lo que se siente con la música. Disfrute, hermano, disfrute. Gracias, Huguito. ¡Buen provecho! ¡Epa! ¿Cómo le va? ¿Cómo soldado, le va? Su nombre y apellido, por favor. Soldado, clase 61, Lencín Osvaldo. ¡Qué gran! Lencín Osvaldo, un gusto de volver. ¿De qué parte llegaste, Osvaldo? ¿De qué parte? De acá, de la ciudad. ¿De acá mismo estás acá en Paraná? La capital de la provincia. ¡Qué grande, Osvaldo! Un gustazo, hermano. Gracias, igualmente. Y vamos una alegría enorme de estar acá recordando viejos momentos. Claro que sí. Ya no lo saludé, pero ahora nos vamos a saludar. Estábamos en distintas secciones, pero un gusto. ¿Nombre de soldado? Soldado 41, Benedetti, Sergio. Sergio Benedetti, claro. Tanto tiempo. Un gusto, hermano. ¿De qué parte llegaste, Sergio? San Jorge, Santa Fe. ¿San Jorge? San Jorge. Ajá. Qué lindo Santa Fe y cerca Entre Ríos. Cerca de San Francisco, por ejemplo. Claro. Bueno, hermano, un gusto. Igualmente. ¿Y lo tenemos acá? Soldado clase 61, Rojinsky Leonardo. Ajá. Un gusto. De Villa Hernandaria, Entre Ríos, pero estoy viviendo acá en Paraná.
¡Qué grande! Bueno, un gusto. Un gusto para mí haberme... Va, ya asistí la otra anterior y bueno, y ahora vuelvo de vuelta. Y lo bueno es que cada se están agregando gente que no pudo venir por diferentes compromisos y cosas. Bueno, la vez anterior, así que bueno, ahora... Y esperemos que... Para la próxima se siguen agregando se más. Se sigan sumando, claro. Sumando que esa es la consigna y esa es la vida, ¿no? Compartir momentos, o sea, de encuentro, de charla, claro. Que son muy buenos para... Claro. Bueno, que disfruten, gracias, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias. Giramos y miren lo que es esto. Miren cómo están acá. Hay varios bichitos acá, ¿eh? Mire lo que es esto, mire. Acá está el principal. Mire. ¡Upa! El bichito con la botella con té. Sí. Me jodió, no tenía té en la botella. Mire. ¿La botella con té? ¡El té la llevaste vos! Vos también, ahora, ¿eh? Dame que te tengo y pero ¿cómo es? Lo tengo nomás ahí. Hugo, no estamos para pelearnos por el amigo Orly. Por Orly, pero era amigo de él. A este le hacía masaje. ¡Qué bárbaro! Yo era de antes corrido. ¡Pero qué bárbaro! Fernando. Después buscamos. Es espectacular, mirá. No, Gilberto. Vamos, Gilberto viejo. No, si esto es lo especial. Y bueno, y hasta mirá. Especialidad de la casa, che. Hasta mirá. Ah, bueno. ¿Qué? Después va a lo largo. ¿Qué habéis habido con papel? Hasta mirá. ¿Qué método de vuelta más? No, gracias. Bien. Bueno, yo soy yo nomás, no sé. Sí, vos sos el guitarrero, el cantor. ¿Cómo estás, querido? Bien, hermano, un gusto. ¡Fuertecito! ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, querido cantor, todo bien. Morales era más chiquito.
¿Quién? Morales. Ah, sí, sí, el. Sí, era así, Morales. Sí, me acuerdo del Santa Fe. Era esa. En otra parte de la cabeza, el pelo tenía un. No me digas eso. ¡Ay, ay, ay! Te pega el pasado. Es la bebida mía. Bueno, se va un mate a ver si es cierto. Mira, Gilberto. Mate se va por el amigo Gilberto Sánchez. Este que está acá, mira. Dejala. Atención. ¿Están dormidos? Acuérdese, soldado, que tiene que subir por la tira de botones. ¿Entiendes? Ahí. ¿Estás contra los dedos? Ponía acá la mano. ¿Se llevó? ¿Viniste? ¡Clase 61!